Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio usando NetBeans y la base de datos MySQL, creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces este curso que vamos a realizar con el IDE NetBeans 7.1.2, puedes utilizar uno más actualizado. Es el que va a ser como la continuación del curso básico que ya habíamos hecho utilizando la base de datos Apache Derby, solo que en esta ocasión, ya que NetBeans, el IDE NetBeans, desde la versión 7 tiene soporte para HTML5, vamos a ver algunas características interesantes acá de HTML5 en los proyectos Java. También la base de datos que vamos a utilizar ya no es Apache Derby, sino será MySQL. Muy bien, entonces el servidor web será el Apache Tomcat, que se instala directamente con el NetBeans. Entonces no vas a tener inconvenientes allí en ese sentido. Para instalar el MySQL, si estás siguiendo otros cursos de www.video-tutoriales.net, puedes instalar el EasyWAMP, el XAMPP o cualquier otro de estos entornos que nos permiten programar con PHP. Como ya lo tengo instalado y como me imagino que eres un programador de un buen nivel, vamos entonces a comenzar directamente con el curso. Y para ello vamos a crearnos una carpetica, como hicimos en el curso básico, que se va a llamar curso JEE Intermedio 1. Curso JEE Intermedio 1. Vámonos entonces a crear nuestro primer proyecto. El nuevo proyecto va a ser un proyecto Java Web. Web Application, le damos siguiente. Aquí tenemos el Project Location, ubicamos acá, que será el curso JEE Intermedio 1. Y el nombre de la aplicación, vamos a llamarlo, vamos a realizar en este curso un proyecto de entrenamientos por clientes, ¿ok? De soporte al cliente. Para ello, vamos a colocar acá curso intermedio como nombre del proyecto. Le damos siguiente. Vamos a escoger, como te dije, el Apache Tomcat 7.0.22.0 y como versión de Java Enterprise Edition, la Java EE versión 6. Le damos siguiente. No vamos a utilizar estos frameworks los vamos a utilizar en cursos más avanzados. De hecho, el curso intermedio 3 es utilizando Java Server Faces. Entonces vamos a darle finalizar. Como ya te dije, si te vas a una página web convencional, ¿sí? Te vas a encontrar con que la parte aquí, con que la zona acá del Doctype es una zona más amplia que esta. Entonces, esta es una etiqueta Doctype de HTML5. Muy bien, entonces hacemos acá lo siguiente: borramos todo esto. Vamos a colocar acá sistema de soporte de clientes. Vamos a eliminar esta etiquetica acá.
Control S. Y vamos a ir organizando por acá lo que son las páginas web. Vamos a crearnos acá un nuevo folder que vamos a llamar clientes. Le damos finalizar. Nos creamos otro nuevo folder que lo vamos a llamar entrenamientos. Le damos finalizar. Y acá en los source package nos vamos a crear un nuevo package, Java package, que vamos a llamar de la siguiente manera: curso JEE punto intermedio. Allí lo tenemos. Muy bien, entonces nos regresamos acá, ya después de organizar acá lo que son las carpeticas, el index y el source package para crear un contenido de una lista UL acá. Y cerramos con UL. Vamos a crearnos acá dos opciones, LI. En una vamos a colocar entrenamientos y en otra vamos a colocar clientes. Clientes. Muy bien. Vamos a guardar acá. Control S. Y entonces este sería nuestro index JSP. Lo que tenemos simplemente, Cibernauta, es instrucciones en HTML. Luego vamos a combinar instrucciones JSP con instrucciones HTML5 para que veas la productividad que le podemos sacar a estas tecnologías utilizando Java. ¿Ok? Antes de finalizar este video, vamos a ejecutarlo. Él tiene que arrancar aquí exactamente el servidor web Apache. ¿Okay? Y aquí tenemos localhost 8084, sistema de soporte de clientes, entrenamiento y clientes. Entonces, espero, Cibernauta, que este video te haya servido. Ya vamos a comenzar en el próximo video, en el video número 2, a trabajar con los enlaces a cada uno de estas de estos LI que vemos acá. Y luego trabajaremos con estilos. Nos veremos en el video número 2 de este curso, Cibernauta. Un abrazo y hasta entonces.